Comenzamos vaciando 4 litros de agua a una olla a fuego alto, incorporando la carne y algunos huesos previamente lavados para que suelten más sabor al caldo. Agregamos una cucharada de sal de grano. Tapamos y dejamos cocer la carne aproximadamente una hora. Proseguimos a pelar la verdura, iniciando con la zanahoria, la cual partiremos cada pieza en 4 partes. Pasamos a realizar lo mismo con los calabacines. Tomamos un chayote, retirándole la cáscara, y cortamos a tu agrado. Continuamos partiendo los elotes por mitad. Pasado un tiempo, revisamos la carne para ver si ya está blandita. Si es así, es momento de integrar la verdura, las cuales son papas, zanahorias, calabacines, chayote, un trozo de col, 2 jitomates apachurrados para que suelten el jugo, una cebolla en trozos, los elotes, un racimo de cilantro, un cubito de consomé de pollo, un poco más de sal y un vaso más de agua. Tapamos y dejamos que toda la verdura se cosa aproximadamente media hora. Pasado este tiempo revisamos. Si la verdura ya está blanda, ya está listo para servir. Disfruta de este delicioso cocido de res, fácil de preparar y rico en vitaminas. Puedes acompañarlo con chile de tomate, trozos de aguacate y unas gotas de limón. Atrévete a prepararlo, no dejarás nada en tu plato. Recuerda suscribirte al canal para más recetas, tips y consejos saludables.